señores, ya nos gustó. Saludos a todos los que están siempre pendientes de nuestros videos. Señores, hoy ya nos gustó. Yo creo que hoy yo en adelante ya me quedo acá por la zona del Aeropuerto Internacional de Comalapa. Señores, hoy en esta ocasión, como pudieron observar, nos vinimos hasta Hotel Comalapa, señores. Aquí, cerquitita siempre del Aeropuerto Internacional. Mire, de igual manera, ¿verdad? Hotel Comalapa tiene amplio parqueo. Ah, me gustó también. Solo quizás la diferencia, tal vez, es de que el hotel, ¿cómo se llama? Miraflores, ¿verdad? Donde nos hospedamos la última vez, vi que tenía como un poco de más zona verde. Pero acá, bueno, de hecho, está bonito, bien pintadito, bien aseadito. Pero bueno, vea las tomas que les tenemos a continuación para que vea qué chivo está ahí. Por supuesto, también les dejamos más información. Señores, y como pueden observar acá, parqueamos la nave, ¿verdad? Aquí tenemos, entonces me dieron la habitación número 10, así que en este caso se parquea el vehículo acá, ¿verdad? El parqueo abajo y la habitación está en la parte de arriba, ¿verdad? Y ya vamos a ver, síganos ahí para que vean exactamente. Y bueno, miren nada más para tomarse el cafecito acá. Qué chivo, la verdad. Bastante confortable su respectivo baño. Vamos a hacer una pequeña inspección, ¿verdad? Miren, bonito, bastante, ¿cómo se llama? Limpio, por supuesto, bueno, impecable, la verdad. Mire qué chulada. Esta es habitación doble, por cierto. Habitación doble con su respectivo aire acondicionado. Y, por supuesto, camas bien confortables. Mire, para pasar una noche, 10, ¿verdad? Hay dos habitaciones, dos camas. Hay habitaciones dobles y hay habitaciones también para una sola persona, ¿verdad? Con su pareja, con su novia, con su esposo, con su esposa. En fin, pues acá usted quiere ver su programa favorito, ahí está la TV. Pues creo que definitivamente habitación bastante espaciosa, suficiente ventilación y, por supuesto, ya mire, como ya le había mencionado, tiene acá su pasillo, ¿verdad? Para que usted pues pueda, digamos, ver la, ¿cómo se llama? El área de parqueo. Aquí tranquilamente saca su sillita para poder, digamos, tomarse su cafecito aquí, ¿verdad? Por las tardes, mire qué chivo, mire qué bonito. Este es Hotel Comalapa, acá. También, déjeme decirle que, aparte, señores, tenemos acá, y esto es lo que quiero mostrarles, ¿verdad? Hay, digamos, doble servicio en este caso, ya que en estas habitaciones que usted ve por acá, estas directamente son para automotel, el cual, pues, tiene un costo de $15 por 3 horas, ¿verdad? De igual manera, el vehículo lo va a parquear usted en la primera, ¿cómo se llama? Planta, ¿verdad? O mejor dicho, en la parte baja, y las habitaciones, pues, las tiene acá, precisamente. Estas serían directamente para lo que es el área de automotel, ¿verdad? Y acá muestro la habitación que está directamente con su, ¿cómo se llama? Respectivo teléfono para comunicarse con la gerencia.
acá su TV para ver su programa favorito, que seguramente, pues, bueno, acá también inclusive tenemos que, la grada para bajar, ¿verdad? Ahí tenemos el baño acá, su respectivo baño para que usted lo pueda checar. Dámoslo bien. Aquí, mire, chivo, bien, ordenadito, limpiecito y sobre todo bien confortable, ¿verdad? Acá creo que se la va a pasar súper bien, ¿verdad? Acá siempre es bajo el mismo concepto, hotel, o mejor dicho, auto hotel Comalapa. Acá siempre en el distrito de San Pedro Mazaguá, ¿verdad? Acá en el departamento de La Paz, cerquitita del aeropuerto. ¿A cuánto queda el aeropuerto, señores? Déjenme decirle que esto está a solamente unos 3 minutitos del aeropuerto internacional de Comalapa. Así que seguramente se deben de estar preguntando, ¿y cuáles son los precios en lo que serían las habitaciones, tanto sencillas, verdad, como habitación doble? Pues déjeme decirle que el precio de la habitación doble es de $40 y la habitación doble tiene un precio de $50. Pero si usted dice, lo vio en el canal de Tano 503, a las primeras personas, siempre el descuento del 10%, ¿verdad? Aparte de eso, señores, déjenme decirle que está realmente cerquitita de lo que es la autopista hacia San Salvador, ¿verdad? Aquí va directo hacia San Salvador. Otra cosa bien, pero bien importante, es de que acá estaba mencionando los precios de 40 y 50 dólares, esto es para los clientes permanentes, ¿verdad? Ya que hay 12 habitaciones para clientes permanentes, o mejor dicho, para huéspedes permanentes, ¿verdad? Que se puede alojar usted por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 noches, o los días que usted quiera, o las semanas que usted quiera. Y pues en el área de automotel, pues ya el precio es de $15 por 3 horas, ¿verdad? Pues ya pudieron notar, ya pudieron ver ahí lo espacioso de las habitaciones, y además lo confortables que son. Para los que están viendo el video, siempre agradecerles la preferencia, y pues marque el número de teléfono que le está apareciendo ahí. Les dejamos más información y por supuesto las tomas de dron para que usted se ubique bien y no se pierda y se venga directito, ¿verdad?, para Hotel Comalapa, acá en El Salvador. Tenemos que regresar a casita. Así que pues ya pudieron observar, les hemos mostrado todo hasta el último detalle de lo que es Hotel Comalapa, señores. Así que ahí tienen los números de teléfono si usted quiere reservar, si usted puede inclusive mencionar, o debería de mencionar, ¿verdad?, que vio el video en el canal de Tano 503 y va a tener un descuento especial. Y ya se los dije de qué se trata. Y por supuesto, mil gracias a todos los que ven nuestros videos y transmisiones a través de la plataforma de Facebook y de YouTube, por supuesto. Recuerde
puede marcar el número de teléfono 7294-8811 si usted quiere vender, comprar o inclusive publicidad para su negocio a través del canal de Tano 503. Siempre a sus órdenes. Nos puede seguir a través de Facebook, Alisandro Ramos, en mi perfil personal, y Tano 503, salvadoreño del campo, a través de la fanpage. Así que, mis amigos, para mí, un gusto, y pues la verdad, la pasé chivísimo. Yo, la verdad, esta noche creo que dormí como un bebé, y ya renovado para seguir trabajando. Así que, ya sabe, si usted quiere más información, ahí la tiene en el video completito, detalle a detalle, para que pueda venir a Hotel Comalapa y hágalo lo más pronto posible. Nos vemos, señores, hasta la próxima.